Es cubano, es sociólogo, trabaja en el Instituto de Investigación Social y Ambiental y en la Fundación Antonio Núñez Jiménez de Cuba. Está ahora en la reunión del Comité Directivo de Claxo. Estamos en marzo del 2014 en la ciudad de Buenos Aires. No sé cuándo se le ha visto esto, pero las coordenadas son las coordenadas. Armando, gracias por la entrevista. Gracias a ustedes por haberme invitado. Estuvimos con el equipo de Claxo en el Congreso Universidad 2014, en La Habana, y uno de los temas más discutidos dentro del Congreso, fuera del Congreso, en términos formales y en términos informales, fue lo que el gobierno cubano llama actualización. Y algunos se entienden directamente como reforma que tiene, entre otros objetivos, vos me explicarás si ese es el principal o no, llevar el, a, al 40% del PBI. Lo que sería un sector privado cooperativo, sobre todo, no privado teniendo en cuenta el mercado salvaje, pero desestatizar el 40% yendo hacia eso de aquí al 2016. Ese es el objetivo, hay que matizarlo un poco más y en todo caso, ¿cuál es el nivel de discusión que eso genera, en tu opinión, en la sociedad cubana y entre los académicos? Sí, efectivamente. Eh, indudablemente, Cuba está en un momento de cambio. Eh, muy importante y creo que es del, el momento de mayor cambio luego del triunfo de la revolución eh, puesto que tiene que adaptarse a condiciones económicas internacionales eh, y del mercado mundial en el cual del cual estuvo excluido durante como país durante mucho tiempo y eh, tiene que buscar una reinserción en este en este mundo que por supuesto cada vez más competitivo y que eh, impone eh, una serie de normas que indudablemente están en confrontación con eh, el, eh, las aspiraciones eh, socialistas y de justicia social uh -huh. que ha tenido Cuba durante 50 años. Ahí yo creo que reside eh, uno de los grandes bloques de de retos que enfrenta ahora la sociedad y el gobierno cubano. Pienso que en este sentido eh, se está siendo muy cuidadoso en, las, eh, en los cambios, en los cambios paulatinos, sin apresuramiento, eso ha sido reiteradamente dicho por la dirección del gobierno y del Estado en Cuba, y que eh, además hay que ir ajustando estos cambios en la medida en que se vayan eh, realizando. Hace pocos días, el presidente cubano, Raúl Castro, llamó de nuevo a rectificar los cambios que se habían hecho. ¿En qué sentido? En el sentido de repensar lo que se había hecho, cómo estaba funcionando, qué cosas hay que eh, ajustar, qué cosas hay que cambiar dentro de, esto, de estos propios cambios. Sí. Dese de cuenta que en... Los últimos cuatro años, tres años, quizás no llegan ni a cuatro, han salido del sector estatal, que era el gran empleador eh, en la Cuba eh, anterior, eh, han salido 300.000 personas al eh, mercado laboral eh, privado, que allá se le llama eh, actividad por cuenta propia, uh -huh. pero es eh, la actividad privada. Este segmento de, de economía eh, va a tener que ampliar su actividad. Eh, pienso y parece que es la tendencia, sobre todo en la formación de eh, cooperativas en diferentes sectores de la economía, que de resumidas cuentas es una forma socialista también de, de producción, no solo el Estado genera una, un proyecto socialista, sino también la forma de organización eh, del, de la producción. Y en este, en este caso eh, se está haciendo énfasis en la, eh, en el, en la estructuración de nuevas eh, cooperativas, no solo en el sector agropecuario, que era el tradicional eh, espacio donde, de cooperativización donde se habían formulados eh, algunos proyectos en los años anteriores, sino también en, eh, en espacios productivos no agropecuarios. De servicio, por ejemplo. Cooperativas de servicio y por qué no, también cooperativas productivas. Uh -huh. Quizás en algún momento se llegue a, a, a pequeñas y medianas empresas de, que generen valor eh, a realizar este tipo de, de organización de Cuba. Hay una cifra que yo leí, no sé si es la correcta, que dice que el objetivo es que pasen o que salgan, en todo caso, de la relación directa con el Estado, un millón de cubanos. Aproximadamente eso es lo que está calculado. Así que falta 700.000 todavía en este Exacto. proceso del que hablamos recién. Y eso se debe hacer en un lapso no mayor de cinco años pienso yo, para que la economía tenga un o sea, dinamismo. Se dice fácil, pero, pero no, es fácil eh, de hacer, ¿no? no es fácil de hacer. Y sobre todo por el factor cultural. Sí. O sea, 50 años de estatización hacen sí. cultura. Sí. Y la gente se acostumbra a trabajar eh, de una manera con determinados eh, niveles de incentivos que venían permanentemente del Estado. Deficitarios o no, pero venían permanentemente todos los meses del Estado y cuando pasan al, al sector eh, privado eh, tienen que jugar en un, en un campo en el cual no están ni acostumbrados ni acostumbrados, ni capacitados para... O sea, el otro era un tablero conocido, inclusive cuando alguien se quejara del tablero en el que jugaba, ¿no es cierto? Por supuesto. También para la queja, pero era conocido. Exacto, claro. Mm. Eh, yo, en ese sentido yo creo que uno de los... Elementos psicosociales fundamentales en sí. estos momentos en la, en la realidad cubana, eh, por definirlo con una palabra, sería la incertidumbre. Sí. O sea, hay eh, un proyecto eh, de tratar de mantener la justicia social, la equidad y demás, pero eh, es, se está en una etapa de eh, prueba y error. O sea, que se está eh, caminando hacia un... Uh -huh. hacia un campo que en muchos sentidos es, es exploratorio. La incertidumbre supone... O... Sí, a ver... Perdón. Sí, uno de los retos actuales sí. es, como se sabe internacionalmente, la construcción, la constitución de el, la zona especial de desarrollo del Mariel, con el gran puerto de aguas profundas del Mariel. Esto, si el país logra hacer cadenas productivas eh, vinculadas a la actividad del puerto, y de la, toda la actividad. La nueva colaboración de Brasil. ¿verdad? Exacto. Sí. Podrá insertarse con mayor rapidez en los circuitos internacionales del mercado mundial. Mm. Eh, un mercado que además está cambiando en calidad y en cantidad, sí. y en los flujos de mercancía. Y en este sentido, el enclave de, del Mariel se va a proyectar como uno de los grandes espacios eh, en, los, en, la, en el cual este tipo de, de relación eh, de mercado mundial eh, va a actuar. Por lo tanto, si la economía cubana es capaz de conectarse con ese mercado, quizás pueda Cuba eh, salir adelante con un proyecto eh, económico viable. Si no, pienso yo que puede quedarse eh, rezagado en, en el contexto latinoamericano actual. Y cuando uno dice incertidumbre, quiere decir que no sabe cuál de esas dos vías puede darse. No es seguro, más allá de los deseos de cada uno, eh, no se puede hacer un pronóstico cierto, certero. Claro, yo pienso que eh, más bien está dado no en el sentido estratégico, sino en el, en el sentido de la cotidianidad, o sea, sí. cómo se va a desenvolver eh, la vida de cada cubano sí. en el mañana, en el eh, pasado, en el, o sea, en, en la próxima semana, en el próximo mes, en ese sentido. Es que hablo de incertidumbre, ¿no? Armando, ¿y hay un corte generacional en el tema de la incertidumbre? ¿Tienen más incertidumbre unos sectores, eh, franjas etarias que otras? ¿O la incertidumbre cruza toda la sociedad cubana eh, sin importar la edad que, ahí de la que hay, se hay. Eh, yo pienso que ahí hay diferenciaciones dadas no solo por los rangos etarios, sino también por los proyectos de vida. Sí. Eh. Digamos, es conocido que Cuba tiene un potencial migratorio alto en edades eh, eh, laboralmente activas, uh -huh. que incluso muchos de, ese, de estos contingentes posibles de migrantes están constituidos por mujeres en edad fértil, por lo tanto eso también va a, a incidir en la estructura poblacional de la, de la población cubana en 15, 20, 25 años. Sí. Y, eh, por supuesto, habrá que formular políticas de atracción a esta mano de obra que está pensando en emigrar, uh -huh. por razones diversas, eh, fundamentalmente por problemas de, proye de proyecto de vida eh, profesional, por... Eh, Insatisfacciones en cuanto a las posibilidades de vivienda. Eh, o sea, hay toda una serie de eh, elementos que tienden a funcionar como factores de expulsión de esta población uh -huh. eh, joven en Cuba. Y también se da un proceso de migración de Oriente a Occidente. Dentro, dentro de la isla. Dentro de la isla. Porque indudablemente eh, Occidente... La zona occidental cubana, en estos momentos y sobre todo a partir de los últimos 20 años con la crisis eh, económica, ha sido la zona de más dinamismo económico de la isla. Y lógicamente, sobre todo en, en, la, en lo, las franjas de actividad turística, de, sobre todo en las costas, eh, atrae eh, mano de obra, primero para la construcción de los hoteles, sí. luego esta mano de obra se queda. Eh, circulando alrededor de, de estos polos turísticos, como pasa en, todo lo, en todos los países que tienen el, 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 los proyectos de, de turismo masivo, eh, se quedan circulando eh, en, en trabajos de otra índole, pero que indudablemente de, re, eh, tienen un nivel, eh, de, nivel de vida incluso mayor que el que tenían en sus zonas de emisión en el oriente cubano, que son zonas eh, re, fundamentalmente relacionadas con la agricultura, eh, zonas deprimidas económicamente. Cuando uno habla de incertidumbre, habla de la política, de la sociedad, o puede traducirlo también en términos individuales, en eh, categorías de angustia, o es demasiado psicologista esto. Yo pienso que, bueno, la sociedad cubana, como todas las sociedades, tiene una serie de gradaciones y de, de estratos. Que indudablemente no se conforman desde el punto de vista psicosocial eh, con, con identidades, ¿no? Sí. Eh, o sea, no son idénticos unos a otros. Sí, sí, son, son complejos. Exacto, bastante eh, compleja la situación. Yo pienso que hay estratos eh, de la población cubana que sí tienen un, un nivel de, de angustia, digamos, en relación con el, con el futuro, uh -huh. de cómo se desempeñarán en el futuro. Pero eh, esto más bien está, o sea, esta incertidumbre eh, está dada, a mi modo de ver, en, en, la, en el corpus social, eh, muy, más que en, en términos de la, del diseño de la política. O sea, la, los políticos generalmente eh, presentan sus proyectos y tratan de realizar sus proyectos con, con, con una certidumbre. Sí. Después, bueno, tendrán que ir ajustando. Pero, que ajustarlo. Y la sociedad, que es quien recibe la, las eh, manifestaciones de esas políticas y quien las disfruta o las padece, eh, son, es precisamente la que, la que presenta mayor eh, nivel de, de, de movimiento y de eh, incertidumbre. Como, como Para tal. lo que te voy a preguntar, no hay fórmulas, pero ¿cómo están haciendo en la práctica los dirigentes políticos cubanos? para presentar un proyecto lo más certero posible, aun cuando se trate en la práctica, eh, haya mucho de ensayo y error, y no distanciarse a la vez del espíritu promedio claro. del pueblo cubano. Mira, eh, la revolución cubana eh, ha dado muestras en diferentes oportunidades. De una gran eh, capacidad de repensarse a sí misma sí. y de renovarse. Eh, a veces estas oportunidades no han estado muy acompañadas de la, el, eh, la relación eh, con la situación internacional. Eh, Pensemos en la destrucción del campo socialista, sí. en la caída de la Unión Soviética, todo. Pero eh, lo que sí ha estado siempre presente en el proceso mmm, revolucionario y en el proceso social cubano es la consulta popular. O sea, en Cuba generalmente no se toman eh, medidas que afecten a la población sin hacer una consulta a toda la población. Y esto, lógicamente, da... Era la posibilidad a, a la dirección política de hacer ajustes en sus diseños de política. Eh, Recientes, bueno, lo, los mismos lineamientos de la, del, que rigen el, el cambio del modelo económico sí. eh, fueron consultados a toda la sociedad. La gente propuso cambios, habían personas que no entendían y que rechazaban parte, otras eh, le, le hacían modificaciones. Todo esto se recogió. Y lógicamente se, se hizo un estudio y se vio la posibilidad de ir ajustando en, en cada uno de, las, de los capítulos. La, eh, esto se hizo también ahora recientemente con el Código del Trabajo, que, que cambió la, en gran medida las relaciones laborales, puesto que <coughs> estaba surgiendo ya de hecho un segmento de, de, de trabajadores que no tenían una relación directa con, con, el, con el Estado y por supuesto que también estaban eh, no sindicalizados. Uh -huh. Entonces eh, todo esto se, se vio en el nuevo código de trabajo y se ha aprobado recientemente, hace unos menos de un mes, en la en el Congreso de la, de la Central Sindical Cubana. De lo que escucho no podría sacar la conclusión de que el Estado cubano y el gobierno cubano está intentando hacer más política. Sí. Eh, Bien. Y pregunta, si esto fuera así, ¿el pueblo cubano está predispuesto a más política o a menos? Yo creo que está eh, predispuesto, y no solo predispuesto, es que el pueblo cubano eh, pienso yo que cree más en la política sí. que en la tecnocracia. Ajá. Incluso eh, la voluntad política. Y eso sí se, se dice con, con, mucha, con mucho énfasis por, los, por la dirección del país y por los ciudadanos de a pie. Eh, que la voluntad política es la que decide la mayor parte de las actuaciones en la política, en la macro política, en la macroeconomía y en la política eh, doméstica. Uh -huh. Que eh, indudablemente. Eh, a partir de, de una voluntad política de hacer las cosas, al menos con el consenso general, eh, se puede llegar a, un, a una certeza un poco mayor en cuanto a la ejecución. Podemos equivocarnos. O sea, hay siempre un margen de error, que, sí, claro. pero hay también posibilidades de, de, de corrección. Cuando hablabas de modelo diversificado, en todo caso no, vos no dijiste diversificado, la palabra diversificación es mía. Hablaste de eh, formas de salida al exterior. No, no no hablo de las migratorias, sino de las formas de inserción económica. Uh -huh. Te escuché hablar del turismo. Sí. ¿En qué otros rubros eh, Cuba puede ser competitiva internacionalmente? ¿O puede diversificarse? Ahí sí introduzco yo la palabra. Bueno, mira, el, eh, Cuba ha tenido una economía abierta durante gran, casi en toda su, su historia. ¿no? Eh, ha sido exportadora de, de azúcar, sí. exportadora de productos básicos. De, de, la, la agroproducción cubana siempre ha estado mirando hacia el exterior, o sea, hacia la exportación. Eh, esto ya es parte de una cultura en, en Cuba. Eh, también el turismo, como, como es obvio, es eh, un modelo... Eh, Exportador. Y eh, en este sentido, el, el, la economía de, del país está en una disyuntiva. O sea, al, eh, se ha dicho muy, muy repetidas veces que eh, primero la agricultura cubana en estos momentos tiene que satisfacer las necesidades internas. Cuba importa más del 85% de sus alimentos. Y eso no lo resiste ningún país. Y eh, por eso es que la agricultura cubana tiene que dinamizarse y tiene que satisfacer las necesidades eh, básicas de la, de la, de la alimentación del, de la población cubana, que dicho sea de paso, son 11.600.000. O sea, sí. es una, desde el punto de vista de, de magnitud demográfica, es una ciudad en cualquier ciudad de América Latina. Sí. Eh, y en ese sentido, la agricultura del país tiene que satisfacer para poder ser eficiente desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la dinámica interna en la economía. Tiene que la balanza de pagos, las balanzas económicas tienen que buscar mayor realización de la economía interna y luego... Eh, proyectarse hacia el exterior. Eso es uno de los grandes retos que tiene, sí. que tiene Cuba, que hasta ahora no lo, no lo ha logrado. Armando, muchas gracias. No, por nada. Armando Fernández, cubano, miembro del comité directivo de Claxo, aquí en Claxo TV.